Vale, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que lleva por título Diccionario del Cambio Climático y que se desarrolla en el marco de la Noche Europea de los Investigadores. Esta actividad y muchas otras de las actividades a las que ya seguramente han asistido o asistirán. Buenas tardes, están organizadas por la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto por lo que llamamos comunidades de investigación UPM. Estas comunidades de investigación son grupos que tienen como objetivo principal trabajar en distintos ámbitos, como la economía circular, la gestión del ciclo del agua o las energías renovables, para liderar una transformación y la descarbonización de los campus de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta actividad en concreto está organizada por la comunidad Tule, Transición hacia una universidad libre de emisiones, en colaboración con la comunidad Colaboratorio. La primera, Tule, tiene como objetivo principal trabajar sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en el campus. Y esto lo hacemos a través de la introducción de soluciones vinculadas con la energía solar fotovoltaica, las soluciones basadas en la naturaleza o las infraestructuras verdes, y el cambio de hábitos tanto en los consumos, ¿no? En el consumo de la comunidad universitaria como en la movilidad. Y la segunda que mencioné, colaboratorio, es, digamos, la comunidad que articula y facilita que el proceso de intercambio entre las comunidades se dé y que trabajemos todas bajo un mismo objetivo y dirigidas hacia un mismo norte, ¿no? Como sabemos, que toda esta transformación, sea de las ciudades como de nuestras universidades, necesitan poner el foco en la ciudadanía, que somos los que estamos hoy aquí en esta actividad, nuestros familiares, colegas, profesores, alumnos, etcétera, hemos pensado que es importante poner en común ciertos términos que seguramente hemos escuchado mencionar mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero que quizás nos hayamos preguntado, bueno, ¿y esto de qué se trata, no? ¿Cómo eso del autoconsumo lo puedo poner yo en práctica? ¿O qué es eso de que si cambio mis hábitos de consumo puedo contribuir a la descarbonización de mi ciudad? ¿Tengo yo que dejar de comerme esa hamburguesa que tanto me gusta para poder contribuir? Pues bien, nuestro objetivo en esta actividad es poder contarles a través de cinco términos, que no son todos, ¿no? Pero que de alguna manera recogen un poco el trabajo de esta comunidad y que abarcan en lo más general lo que sería la descarbonización. Pues nada, nada más decir que la actividad va a ser muy sencilla. Vamos a tener un minuto en el que cada investigador e investigadora que forman parte de esta actividad presentará el término. Tendremos 6 minutos para intentar construir todos juntos y juntas la definición del término. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Mentimeter. Y para poder acceder, lo único que necesitamos hacer es entrar con nuestros dispositivos, puede ser el móvil o el ordenador, a la página web www.menti.com. Cada una de las palabras que iremos definiendo tendrán un código y el código lo van a ver en pantalla. De todas maneras, cada investigador se hará cargo de hacérselo saber. Y finalmente tendremos un minuto de cierre y de puesta en común del término construido. Muchísimas gracias. Pueden compartir con los investigadores e investigadoras las dudas o inquietudes en el chat. Y sin más que añadir, doy la palabra al profesor e investigador de la Escuela de Arquitectura de la UPM, Lorenzo Olivieri, quien nos contará un poco sobre qué es eso de la descarbonización. Adelante, Lorenzo. Gracias, Vale. Gracias, Valentina. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta iniciativa tan necesaria de intentar aclarar algunos conceptos que están en los medios todos los días, que pero a veces, pues de tanto escucharlos, casi no sabemos a qué se refieren. Entonces, pues en la actividad mía, lo que vamos a intentar es definir qué es la descarbonización. Y para esto, lo que quiero hacer es lanzar esta pregunta un poco para ir provocando vuestras reacciones. Pues, ¿cuándo nos hemos carbonizado y qué vas a hacer para descarbonizarte? Pues, realmente, pues, como veis, tenemos un problema global, como se ve por la pregunta, nos hemos carbonizado, pero las soluciones en muchos casos van a ser individuales. Es decir, pues cada uno de nosotros tiene que hacer algo
para que esto pues no nos pasemos las pelotas entre sociedad civil, políticos, emprendedores, etcétera, y al final nadie hace nada. Entonces, pues, ¿cuándo nos hemos carbonizado? Pues básicamente en los últimos 200 años. Lo que hemos hecho ha sido pues aprovechar los combustibles fósiles que teníamos de una forma muy cómoda para su quema, y eso ha constituido y pues un cambio de paso de velocidad de desarrollo increíble de nuestra especie. En 200 años hemos pasado de tener una pobreza extrema del más del 85% de la población mundial, pues a tener unas condiciones ahora de pobreza por debajo del 10%, o pues de visto de otra forma, con otro dato, pues hemos pasado de vivir una media de 30 años, una esperanza de vida de 30 años, a los más de 70 años de hoy. Entonces, pues lo que quiero decir es que el hecho que nos hemos carbonizado en esta fase de aprovechamiento importante de los recursos fósiles, no solo es negativo, ha sido muy positivo para nuestro desarrollo. El problema es que ahora, pues, desde hace ya bastantes años sabemos que si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pues no vamos a seguir progresando, pues porque eso no es compatible con nuestro planeta finito en términos de recursos. Con lo cual, pues, ese es un poco el estado de la cuestión hasta la fecha. ¿Qué vamos a hacer para descarbonizarnos? Eso es lo que me gustaría que sacáramos entre todos, y que cada uno pues presente su idea y sus, vamos, cuáles son las palabras simplemente que pues relaciona con este concepto. Para ello, como decía Valentina, tenéis que entrar en la página menti.com y pues poner el código que veis en pantalla para poder introducir los tres términos que en vuestra opinión pues definen ese proceso de descarbonización. Para ir dando algunas pistas, yo pues quería aclarar desde ya que prácticamente siempre que se habla de descarbonización en los medios se hace referencia de una forma directa o indirecta a la tecnología y a la ciencia, ¿no? Decimos que podemos mejorar muchísimo la manera de aprovechar los recursos renovables, decimos que podemos reducir muchísimo la demanda de energía, que es uno de los mayores precursores de las emisiones, etcétera. Pero sabemos también, y eso casi nunca se dice, no se tiene en cuenta en los planes de descarbonización, que todo eso no es suficiente. La tecnología por sí sola no va a solucionarnos el problema, porque pues sabemos, y esto pues está bastante ya bastante claro a todos, pues que las mejoras en términos de aprovechamiento de los recursos, de reducción de demanda, etcétera, las mejoras tecnológicas son mucho más lentas del incremento, por ejemplo, de la población que vamos a tener hasta 2100, o incluso pues es mucho más lenta del crecimiento del PIB, que es también uno de los parámetros que más influyen sobre la producción de emisiones. Entonces, pues es importante tener muy claro que no es solo un problema de tecnología y de desarrollo tecnológico y de científico, sino que tenemos que cambiar también otras cosas, ¿no? Entonces, pues ya veo que van apareciendo palabras, me alegro. De hecho, pues hay algunas que me parecen muy acertadas porque son muy sencillas de pues poner en práctica y hacer, ¿no? Por ejemplo, bicicleta, podemos movernos en bicicleta, no hace falta que compremos un coche eléctrico, que por muy bueno que sea, pues va a necesitar energía eléctrica, que vamos a generar en parte con renovables, en parte con otras fuentes que emiten, etc. Y entonces, seguramente esa es una de las cuestiones, ¿no? Cambio de hábitos muy sencillo, sencillo o no tan sencillo, pero a nuestro alcance, que no tienen que venir desde arriba, desde reales decretos o desde leyes comunitarias, etc. ¿Y qué más cosas podemos hacer en nuestra cercanía? Pues, por ejemplo, cambiar hábitos de alimentación, como luego detallará más con más detalle
un compañero. También, pues, lo que podemos hacer, obviamente, es intentar reducir todos los consumos, no solo directamente de energía, que eso es sobre el cual el concepto sobre el cual, pues, se intentan apoyar todas las normativas que se están desarrollando, ¿no? Mejorar la eficiencia energética de los procesos industriales, de los edificios, de cualquier cosa. Pero podemos hacer otra cosa más radical, que es intentar consumir menos bienes y menos recursos en general. Pues vivimos en un sistema que nos impulsa. Hoy, por ejemplo, es muy evidente con esto del Black Friday. Nos impulsan a comprar cosas que no necesitamos, que vamos probablemente a tirar dentro de poco, o pues que sencillamente no, ni siquiera nos habíamos planteado comprar hasta que no nos aparece en una pantalla una oferta de algo que al final acabamos comprando. Pues eso obviamente no va a ser posible, o mejor dicho, no va a ser compatible con un proceso de descarbonización. Tenemos que ser un poco más conscientes que todo lo que hacemos, también pues comprar cosas, tiene un impacto muy grande sobre lo que se produce, cómo se va a fabricar, de dónde viene, etc. Entonces, pues hay cosas sencillas, como eso es un poco mi objetivo de esta definición, pues transmitir que hay cosas sencillas que podemos hacer que van a poder disminuir de una forma bastante importante esas emisiones de carbono que son los que producen el calentamiento global. Entonces, pues veo fotovoltaica, esto me apasiona, es mi campo de investigación principal. Obviamente no es lo mismo producir energía eléctrica con fuentes fósiles que con energía solar. Hay unas emisiones de toda forma. También produciendo energía con energía solar, pero no es comparable, ¿no? Jugamos en otra liga. Estoy viendo la pantalla, se me ha ido lo del Mentimeter, ¿vale? No sé, estoy viendo el documento, eso, gracias. También, pues, caminar, obviamente, es una cosa extraordinaria, nos ahorra, pues, somos muchísimo más eficientes que el coche, por ejemplo, pues, si nos desplazamos caminando, pues, con una unidad de energía de 1 kWh, más o menos podemos recorrer 10 kilómetros. Un coche, pues con 1 kWh puede cubrir un par de kilómetros, más o menos. Entonces son muchísimo más eficientes que los coches. Desplazamos nuestro peso, no las 2 toneladas más de acero que casi todos los coches hoy en día pues, pesan. Y además, pues también otro tema importante es que intentar cuidar la salud con la actividad física, con la alimentación, etcétera, también va a descarbonizar o contribuye a descarbonizar la economía, el modelo de producción, el modelo social. ¿Por qué? Pues porque vamos a disminuir la presión sobre el sistema sanitario, por ejemplo, que está en estos tiempos tan estresado ya y sobrecargado, pues si nos cuidamos, no vamos a necesitar tantas cosas como la que necesitamos cuando estamos enfermos. Entonces, pues, me parece que han salido algunas buenas ideas. No sé si me queda tiempo, me dicen que ya no. Así que, pues, gracias a todos por participar. Y, por supuesto, si alguien tiene duda, tiene el chat para aclararlas. Pues no sé si tengo que seguir, porque por mi parte, pues entonces para concluir la definición que me gusta y que creo que deberíamos intentar aplicar de descarbonización es realmente ese proceso que desvincula el progreso social, que es nuestro objetivo, no es incrementar el PIB, el progreso social es el objetivo. El progreso económico es una pata de este progreso social, pero no es finalizado a sí mismo. Y tenemos que desvincular, como decía, ese progreso social de las emisiones que emitimos cuando pues intentamos avanzar en esa dirección.
Eso es la clave, seguir avanzando, seguir desarrollando, seguir impulsando el desarrollo humano, pero desvinculándolo de esas misiones que tanto nos hemos, esas misiones que hemos producido en esos últimos 200 años. Así que creo que voy a pasar la palabra ahora, no sé si a Valentina o ya al... Sí, a Valentina. No, muchísimas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues nos quedamos con la idea de que tenemos que desacoplar nuestro progreso económico, ¿no? De los recursos naturales de nuestro planeta, ¿no? Y de cómo nos comportamos y de los modelos que tenemos y reacoplarlos de alguna manera al progreso social y a las necesidades de la ciudadanía. Y es por eso que ahora nos va a presentar Estefanía Camaño, profesora e investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid, eso que hemos escuchado mucho mencionar sobre el autoconsumo energético, ¿no? Y creo que aquí hay un rol fundamental del ciudadano y de las personas en ese proceso de descarbonización. Y bueno, sin más que añadir, Estefanía, cuando quieras. Muchas gracias, Valentina. Hola, bienvenidas a todas y a todos. Bueno, tengo poco tiempo, pero la verdad es que es una experiencia nueva para mí y supongo que para vosotros también y bueno, pues muy interesante. Me han propuesto que os plantee el reto de intentar definir, ¿no?, para cada uno de vosotros qué es el autoconsumo energético. El autoconsumo es una palabra que venimos oyendo hablar con bastante frecuencia en los últimos meses o quizás pocos años, pero bueno, a lo mejor alguno pues tenéis una idea propia o diferente de lo que escucháis, entonces pues también queríamos tocar un poquito a vuestras mentes para ver qué sugiere esta palabra. Entonces, para ello os proponemos cuatro definiciones. La primera dice: autoconsumo energético sería la capacidad para producir total o parcialmente la energía eléctrica que se produce en un sitio determinado. Es decir, pues yo produzco electricidad con algún tipo de tecnología y la consumo. La segunda definición dice la capacidad de producir energía eléctrica y venderla a la red para descontar de la factura los consumos eléctricos propios que hagamos, ¿no? Esto también se viene escuchando últimamente, esa posibilidad de generar energía eléctrica y venderla a la red. Esto ha sido posible con tecnologías de pequeña escala, por supuesto las de gran escala lo han hecho siempre, pero las tecnologías de escala más pequeña, como puede ser la fotovoltaica, pues en los últimos años, 15, 20 años en España, pues se han ido poco a poco aumentando las instalaciones que vendían su producción a la red. La siguiente definición, veo que ya estáis votando, la siguiente definición, a ver, porque se me han descolocado ahora, sí, sería la capacidad, autoconsumo energético sería la capacidad de consumir total o parcialmente la energía que se produce localmente, muy parecida a la primera definición que he leído. Y la última definición, pues autoconsumo energético sería la capacidad de programar con anterioridad consumos eléctricos que haya en los edificios. Pues, por ejemplo, pues una lavadora o un sistema de climatización, que ya empezamos a ver anuncios donde se pueden programar y activar de manera remota. A ver, estoy viendo, como no sé si por mayoría, una única, ¿no?, que es como la definición ganadora, como autoconsumo energético, la capacidad de consumir total o parcialmente la energía que se produce localmente. Y esa es justamente la definición más amplia que podemos encontrar, porque si os fijáis, la pregunta que os hemos hecho iba hacia no el autoconsumo sin apellido, sino el autoconsumo energético. Y energía es algo que necesitamos de manera cotidiana en nuestras vidas. Entonces, es verdad que hay una cierta tendencia últimamente a asociar el autoconsumo
únicamente a una tecnología, que es la tecnología solar fotovoltaica, pero si miramos un poquito con más amplitud, veremos que hay otras tecnologías renovables en las que se viene haciendo consumo desde siempre. Por ejemplo, los colectores solares térmicos, ¿no? Las instalaciones solares térmicas, que son las que se basan en captar la energía del sol y aprovechar y transformar la energía térmica para podérsela transferir a un fluido, como puede ser el agua o al aire, para calentarlo, pues es una manera más directa, no se nos puede ocurrir, ¿no? De consumirla en el mismo sitio donde se está produciendo. Y son instalaciones que llevan utilizándose en España y en otros países desde los años 70, ¿no? Es el ejemplo más claro del autoconsumo. Por otro lado, también podremos pensar en una escala más grande del sistema, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en una comunidad, en un entorno donde haya residuos pues de biomasa, pues también podemos pensar en un sistema de distrito o para esa comunidad donde ese recurso renovable local se aproveche para, mediante procesos, ¿no?, mediante las tecnologías correspondientes, pues digestores, etcétera, poder calentar las casas y los edificios de esa comunidad. Ese sería un otro ejemplo de autoconsumo, ¿no? Que en este caso el sistema sería más grande que lo que podría ser una única vivienda. Entonces, la verdad es que que estáis estupendamente posicionados porque, ya digo, que se suele asociar a energía eléctrica, pero tenemos que pensar que autoconsumo lo estamos haciendo desde hace bastantes años y hay que intentar hacerlo con aquellas tecnologías que van siendo, pues, más asequibles económicamente. No sé si me queda más tiempo. ¿O no me...? Pero vamos, un 10, todos los que habéis participado. Estefanía, puedes, el resultado final de tu término sería este, ¿no? La capacidad de consumir parte o toda la energía que produces. Exactamente. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu contribución y hablando de autoconsumir, ¿no? Y de consumir parte o toda la energía que producimos, tenemos con nosotros a Luisa Senou, investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a contar un poco sobre qué son las comunidades energéticas y cómo nosotros como ciudadanos podemos, como bien decía Estefanía, consumir esa parte o toda de la energía que producimos. Luis, adelante. Bueno, gracias, Valentina. Y entonces, como me viene muy bien hablar justo después de Estefanía, porque justo mi término está también muy ligado con el ámbito energético que os introdujo un poco Estefanía. Para ese concepto vamos a utilizar también la herramienta Mentimeter y también tener la misma dinámica que para el primer término, que es una nube de palabras. Así que os invito a poner el código que veis en la pantalla. Ese término de comunidades energéticas, no como los dos primeros conceptos, me imagino que no es un término que la gente ha oído mucho, porque aún no está muy presente en toda la esfera pública. Pero nos pareció interesante como hablar de ese término en esa actividad porque está tomando más y más importancia a nivel europeo y también a nivel nacional. Entonces, eso, parto de la idea que la mayoría de la gente que está aquí no sabe lo que es, pero os invito para empezar pensando en palabras que se podrían relacionar con el concepto, pensar en las dos palabras de comunidades energéticas. Primero, la palabra de comunidad. Podéis pensar en palabras que se podría como relacionar con comunidad. ¿Qué tipo de personas podrían estar en esas comunidades? Ahí ya veo que estáis poniendo palabras. También podemos pensar en qué tipo de energía podría estar relacionadas con este concepto y también qué tipo de servicios energéticos, ¿no?
Así que veo ya en la pantalla que sí, que mucha gente está poniendo lo de colaboración, cohesión social, participación, que es algo como muy presente, y en efecto, eso, la ciudadanía, la sociedad, alianzas, eso sí es muy cierto, porque justo con lo de comunidad energética, pues el primer objetivo es justo de poner actores que tradicionalmente no están en toda la esfera energética de un país, eso, como poner como un conjunto de actores, como eso, la sociedad, la ciudadanía, que además de eso el servicio público, asociaciones y todo eso, juntos como eso, en una nueva tipo de alianza que permita consumir. Y también quizás eso, autoconsumir, pero también no sé si podéis pensar en otro tipo de servicios energéticos que se podrían hacer dentro de esas comunidades energéticas, porque ahora veo autoconsumo, es solo de tejado públicos, que al final está como muy vinculado con la energía solar, energía para el bien común, eso sí, todo eso. Precio justo, sí, porque obviamente como eso, como que la comunidad energética se considera como un actor clave, como un nuevo concepto clave para justo permitir de acceder a una transición energética que sea como más inclusiva y más justa. Así que justo eso, como de precio justo, tiene como mucho, mucho sentido. No sé si tenéis como otras ideas, pero sí que ya tenemos muchas cosas. Bueno, pues si os parece, vamos a la definición para ver un poco cómo podemos eso, formular todo lo que hemos visto en esa nube de palabra. ¿Podéis compartir pantalla con la definición, por favor? Eso es. Entonces, vemos aquí que una comunidad energética es una entidad jurídica controlada por miembros que pueden ser ciudadanos, como mucha gente lo ha puesto en la nube de palabra, entidades privadas y públicas, y que su objetivo es de ofrecer beneficios energéticos, sociales, medioambientales y económicos a los miembros de la comunidad. Entonces, como veis, esa definición es como muy, muy amplia, y es por eso que también, como en la nube de palabra, estaba diciendo como casi siempre que sí, que justamente como lo estabais como diciendo bien. Es porque ahora mismo en España no tenemos como una definición oficial. Es un término como que ha sido, que fue como formulado ahora como que existe a nivel europeo y que no es un concepto tan nuevo en otros países como Alemania y Francia. Y ahora justo en España, como se ha hecho como bastantes avances en la legislación, porque antes no se podía hacer comunidad energética, y ahora justo estamos como formulando una definición propia al país. Entonces, como lo vemos aquí, tenemos como un conjunto de actores y, como os decía antes, es justo la idea de poner actores que justamente ahora no están tan involucrados y no tienen como tanto poder en la esfera como en el sector energético. Y aquí como quería destacar que veis como que hay como muchos beneficios, ¿no? Energéticos, sociales, medioambientales y económicos. Y hemos puesto el económico al final porque justo la idea es que una comunidad energética como tenga un beneficio más allá del económico y más que todo como que sea sociales y medioambientales. Y entonces voy a cerrar porque no me queda mucho tiempo, habría como mucho más que decir. Pero como si os interesa el tema, os invito como a estar pendientes de lo que va a pasar en los próximos meses en España, porque seguramente vamos a conocer muchos avances y hemos puesto como unos documentos en el stand para que podáis profundizar el tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Y bueno, ahora vamos a dar un salto de la energía a las infraestructuras verdes. Y lo enlazamos porque a través del concepto de ofrecer, ¿no?, esa multifuncionalidad, soluciones que puedan ofrecer beneficios medioambientales,
sociales y económicos. Y para ello no solo están las soluciones vinculadas a las energías renovables, sino también las infraestructuras verdes. Y con ello vamos a introducir el término de soluciones basadas en la naturaleza. Para ello invito a la profesora e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Francesca Olivieri, a que nos presente el término. Bueno, en este término vamos a participar las dos, me pongo el sombrero de investigadora y me quito el de presentadora para compartir junto con Francesca este espacio. Gracias, Valentina. Buenas tardes a todas y a todos. Vale, te dejo la palabra para que introduzcas tú el término, ¿vale? Estupendo. Pues muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Y como hemos venido escuchando desde un principio, desde los primeros términos, nuestra sociedad se está enfrentando a una serie de desafíos que no solamente son aquellos vinculados al cambio climático, sino a aquellos vinculados a los procesos de urbanización de nuestras ciudades, a procesos de seguridad alimentaria, a que tengamos nuestra seguridad alimentaria comprometida, a que nuestros recursos hídricos estén en las condiciones que deberían estar, etcétera. Además, esa urbanización acelerada de nuestras ciudades ha hecho que el paisaje natural que tenemos se vaya fragmentando y vaya causando de alguna manera afecciones al medio ambiente y al papel que puede ejercer el medio ambiente en nuestra sociedad y en nuestro bienestar. Como hemos venido hablando y como sabemos todos, la sostenibilidad se compone de tres dimensiones, la medioambiental, la social y la económica. Y creemos que las soluciones basadas en la naturaleza, aunque todavía no hemos abordado lo que es el concepto en sí, pueden aportar a solucionar tres tipos de problemas principalmente. Los medioambientales, ¿verdad? Porque la urbanización de los territorios, de alguna manera, como bien he dicho, tiene un impacto negativo en la salud y en el bienestar de las personas por la pérdida de espacios verdes y la pavimentación de los suelos, lo que conlleva, por supuesto, a la degradación del medio ambiente. Sociales, porque si desconectamos de alguna manera las preocupaciones de la salud y el bienestar humano de la planificación de nuestras ciudades, vamos a llevar a nuestros modelos de ciudad hacia problemas realmente importantes de desigualdad y segregación. Y también es importante que tengamos en cuenta que las ciudades no solamente se enfrentan, como bien decía, al cambio climático y a lo que ello supone, aumentos de temperatura, pérdida de la calidad del aire, sino que también a la falta de contacto entre personas, ¿no? Cada vez estamos en espacios más aislados, falta de interacción social, o incluso el desarrollo de sentido de pertenencia que podemos tener en ciertos espacios de nuestra ciudad. Entonces, si concebimos a la naturaleza como una oportunidad de innovar y de escuchar un poco a los ciudadanos y llevar esos procesos a las personas que toman las decisiones en la ciudad, cómo planificamos nuestras ciudades, pues quizás lleguemos a tener ciudades más humanas, ¿no? Y más sostenibles. Y las económicas, por lo que ya decía Lorenzo y decía Luis antes, el modelo que tenemos ahora va pensado mucho en el agotamiento de los recursos y las soluciones basadas en la naturaleza pueden producir una serie de beneficios que quizás, aunque todavía se está analizando un poco cuál es el modelo de negocio de las soluciones basadas en la naturaleza, sí que estamos seguros de que pueden aportar una serie de servicios importantísimos, que llamamos servicios ecosistémicos, que los vamos a ver entre un medio y un largo plazo. Pero para no enrollarme muchísimo más, doy la palabra a Francesca, que seguramente clarificará un poco todo lo que he dicho previamente. Sí, muchas gracias. Bueno, veo que ya algunos estáis contestando a la pregunta que hemos puesto a la base de la construcción de la definición colectiva y si seguís aportando, volveremos sobre a qué problemas quieren responder las soluciones basadas en la naturaleza. Y diciendo esto, con los desafíos que os ha comentado Valentina, seguramente un enfoque más clásico es responder a estos desafíos de la sociedad, tanto a nivel social como técnico y medioambiental, confiando en estrategias tecnológicas, ¿no? Eso siempre se ha hecho y se sigue haciendo. Otro enfoque podría ser, y se lleva haciendo también desde hace unos años, administrar los sistemas de manera integral con el fin de sostener y potencialmente aumentar los beneficios de los servicios ecosistémicos que ofrecen.
¿Qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, pues son beneficios que un ecosistema aporta a su propia calidad ambiental, a la mejora de la salud, a la calidad de vida, a la economía de las personas. Por lo tanto, se trata de un enfoque holístico, un enfoque que engloba muchos puntos y no se centra solamente en un problema y intenta solucionarlo aplicando una tecnología, ¿no? Entonces, el término soluciones basadas en la naturaleza va más allá de los principios tradicionales de conservación y gestión de la biodiversidad. Lo que hace es intentar reorientar el debate sobre los seres humanos, integrando otros factores sociales, como comentaba Valentina, el bienestar humano, la reducción de la pobreza, el desarrollo en general socioeconómico y también los principios de gobernanza. Por lo tanto, es un enfoque que está totalmente alineado con lo que es la Agenda 2030 y, en general, los 17 objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible. Algunos más de cerca, otros más de lejos, pero para que lo intentamos van todos en la misma dirección. Por lo tanto, hablamos de un enfoque sistémico, ¿no?, como se suele decir, se suele utilizar este término. Por lo tanto, las soluciones basadas en la naturaleza tienen como objeto ayudar a la sociedad a hacer frente a diversos problemas y lo hace de esta forma. Como dicen los términos, son acciones inspiradas, apoyadas o copiadas de la naturaleza. Algunas implican el uso y la mejora de soluciones naturales existentes y otras exploran soluciones más novedosas, más innovadoras, como por ejemplo la imitación de la forma en que los organismos y comunidades no humanos hacen frente a extremos ambientales, a desastres, a situaciones extremas. ¿Vale? Tú me interrumpes cuando quieras. Adelante. Entonces, ¿cuánto nos queda? Muy poquito, ¿verdad? De tiempo. Bueno, para ir finalizando, los objetivos que tienen las soluciones basadas en la naturaleza son mejorar la urbanización sostenible, restaurar los ecosistemas más degradados, desarrollar tanto la adaptación como la mitigación del cambio climático y mejorar la gestión de riesgos y la capacidad de recuperación. O sea, ayudan a que los ambientes se transformen en ambientes más resilientes y puedan ser eso, más resilientes y volver a una forma distinta sin sobreviviendo, vamos, superando los eventos extremos a los cuales se pueden ver enfrentados. Podemos distinguir tres tipos de soluciones basadas en la naturaleza. Una, el primer tipo es lo que supone una intervención mínima en los ecosistemas, como por ejemplo hacer zonas tipo reservas de la biosfera, incorporar núcleos protegidos. Esa también es una solución basada en la naturaleza. Algunas otras intervenciones son como, por ejemplo, una planificación innovadora de los paisajes agrarios que se convierten en paisajes sostenibles y multifuncionales. Y luego hay un tercer tipo que lo vemos aplicado sobre todo en las ciudades y es en manejar los ecosistemas de manera muy extensa o incluso crear nuevos ecosistemas. Por ejemplo, está vinculado a conceptos como infraestructuras verdes y azules, que escuchamos mucho hablar del tema, como son, por ejemplo, techos y paredes verdes, sistemas de, urbanos para el drenaje sostenible, la gestión sostenible del agua, ¿vale? Por lo tanto, para resumir e ir ya a la definición final, los principios fundamentales de las soluciones basadas en la naturaleza son que adoptan las normas y principios de la conservación de la naturaleza, se pueden implementar de forma autónoma o integrada con otras soluciones, son locales, se tienen que adaptar al lugar, pero tienen ese enfoque global y holístico del que hemos hablado, aportan beneficios sociales en modo justo y equitativo y mantienen la diversidad biológica y cultural y la capacidad de los ecosistemas de evolucionar en el tiempo. Yendo ya al resultado final de la encuesta, veo que la primera respuesta es la que más ha traído consenso. Sin embargo, las otras también están involucradas en la definición que hemos escogido para una de las muchas que hay, ¿no? Porque, sabéis, los conceptos nuevos se van matizando su definición a medida que pase el tiempo.
Así que si por favor me compartís la definición final, la podemos leer. O si no la digo, que me la sé también. Eso, entonces, como soluciones basadas en la naturaleza, entendemos aquellas acciones que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas de la sociedad, relacionados sobre todo con la gestión territorial y urbana, como por ejemplo la adaptación al cambio climático, que era el primer punto de la respuesta, pero también la contaminación del aire y del agua, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria, entre muchos otros, ¿vale? Así que nada, si os interesa este tema, también tenéis a disposición mucha información que hemos subido al stand y os invito a leerla si os apetece y informaros un poco más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francesca. Y ahora voy a dar paso al último término de nuestra actividad, que tiene que ver, como mencioné en la introducción, con esos hábitos de consumo que tenemos todas y todos y que podemos, con una pequeña modificación o con un cambio de chip, aportar un montón al proceso de descarbonización. Y para ello voy a invitar al profesor e investigador de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, Alberto Sanz, de la Universidad Politécnica de Madrid, claro, para que nos cuente un poco sobre el concepto el término de dieta sostenible. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Valentina. ¿Se me oye bien? ¿Todo en orden? Vale. Mientras esperamos a que cargue la diapo, simplemente, bueno, sí, como os habéis venido diciendo, en los últimos meses, incluso ya años, pero vamos, en los últimos 2 años, por poner un espacio temporal, se viene hablando mucho de la relación entre nuestros hábitos de consumo de alimentos y el impacto medioambiental que las decisiones que tomamos en este sentido tienen. Y sobre todo, bueno, se ha puesto el foco en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la huella de carbono asociada al consumo de alimentos. En este sentido, me gustaría, bueno, tenéis ahí el código para meter en la página de Menti e introducir los 3 términos que consideráis más aptos para ser asociados al concepto dieta sostenible. Y mientras vais cargando vuestros términos, bueno, un pequeño repaso histórico y contaros también un poco dónde nos encontramos. Luego iré comentando los términos que vayan saliendo. No se nos escapa, yo creo, a ninguna de las personas que estamos aquí, que desde la revolución, de lo que se dio en llamar revolución verde, es decir, la implementación de tecnologías y el uso de productos como los fertilizantes y los pesticidas y los herbicidas para producir alimentos, desde ese momento se han estado produciendo alimentos en grandes cantidades, o sea, desde los 50, de los 60, la producción de alimentos ha permitido ir sosteniendo a una población mundial en continuo crecimiento. Hoy somos muchos millones de personas en el planeta y se espera que en no mucho tiempo seamos todavía más, ¿no? Entonces, esto está sosteniendo unos sistemas altamente intensificados en el uso de recursos que producen muchos alimentos. Si bien, otra de las características de nuestro modelo agroalimentario es que estos alimentos no se reparten equitativamente. Hay un tercio de ellos que se desechan, que desechamos automáticamente. A lo largo de toda la cadena, también en nuestros hogares, y ahí tenemos una responsabilidad. Ese desecho implica unas emisiones en sí mismo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, por muchos alimentos que producimos, hay 800 millones de personas aproximadamente que siguen padeciendo el impacto del hambre, ¿no?, en sus vidas. O sea que la primera idea que quiero dejar antes de meterme en el ámbito de las emisiones es que necesitamos un repensado del sistema agroalimentario en su conjunto para hacerlo más justo, ética y moralmente. Desde el punto de vista medioambiental, esta producción de alimentos en grandes cantidades tiene asociados importantes impactos.
en el ámbito de la biodiversidad. Se ha perdido, la FAO estima que se ha perdido el 70% de la biodiversidad agrícola en el último siglo. Los cambios en uso de suelo para producir alimentos para nuestros animales y para nosotros y nosotras lleva a la desaparición de importantes reservorios de biodiversidad, alteración de los ciclos de los nutrientes por el uso en exceso de fertilizantes y emisiones de gases de efecto invernadero. El sistema agroalimentario se considera emisor, el IPCC y las estimaciones más recientes consideran que las emisiones asociadas a lo que comemos en el mundo suponen alrededor del 30% de los gases de efecto invernadero que se emiten globalmente. Es una cantidad bastante notable. A la hora de pensar cómo reducir la huella de carbono de nuestra alimentación, pues tenemos que pensar o respondernos tres preguntas cuando hagamos la lista de la compra o cuando entremos a nuestra tienda de barrio o al supermercado. ¿Cómo se ha producido ese alimento? Y eso nos va a venir dado esa información por el etiquetado y la información. Si estamos consumiendo alimentos que vengan de un productor local, pues preguntando a ese productor local cómo lo ha producido, cómo, dónde. Esto quiere decir, está relacionado con la distancia que ha recorrido ese producto hasta llegar a nuestras mesas, a nuestras neveras. ¿Y cuándo se ha producido? Es importante porque no es lo mismo consumir un producto de temporada que un producto que se ha producido en una temporada distinta al momento en el que lo estamos consumiendo y, por lo tanto, ha sido necesario o bien envasarlo o bien conservarlo en frigoríficos, etcétera. Se ha necesitado una gran energía para ello, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde? Y, por supuesto, que no todos los alimentos producen lo mismo. Ahí estoy viendo legumbres. Veo dieta vegana, verduras, no todos los alimentos producen llevan a la misma huella de carbono. Los vegetales tienen una huella de carbono menor que los productos de origen animal. En un trabajo que hemos hecho recientemente, para el caso español, tenéis en el repositorio del stand ese informe, hemos visto que de nuestra huella de carbono asociada a nuestra dieta en España, el 80% más o menos está asociado a alimentos de origen animal, no solo carne, o sea, todo lo que lácteos también. Esto implica que no deba haber, no sé qué ha pasado. ¿Me seguís oyendo? Ha habido ahí, vale. Sí, sí, se escucha perfecto, Alberto. Vale, voy ya acabando. No solo implica que haya que reducir nuestro consumo de alimentos de origen animal, que hay que ajustarlo, porque en España, por ejemplo, hay un consumo muy por encima de lo recomendado, ¿no? Pero también hay que plantearse que no todos los alimentos de origen animal producen el mismo impacto. De hecho, la clave aquí es el dónde estén esos animales y el cómo se produzca o se lleve a cabo esa gestión, ¿no?, de los sistemas de producción animal. No son lo mismo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero los sistemas locales extensivos ligados al territorio, que además de favorecer a la biodiversidad, suponen una alternativa económica en el ámbito rural, un antídoto frente a la España vaciada, y además en los suelos de estos sistemas se almacena gran cantidad de carbono, con lo cual se está absorbiendo CO2 de la atmósfera. En este sentido, es cierto que hay que comer más legumbres y más vegetales, pero si comemos productos de origen animal, moderando su consumo, tenemos que priorizar aquellos cuya producción sea local y esté, como digo, más ligada al territorio. No sé cuánto tiempo me queda. Quería introducir, veo que temporada, por supuesto esto tiene que ver con el cuándo. ¿Cuánto tiempo me queda, Valentina? Estamos sobre el tiempo ya, así que... Sobre el tiempo, pero no por culpa mía, únicamente. No, para nada. No, quería simplemente, antes de terminar con la definición, que es muy importante en el ámbito del sistema agroalimentario diferenciar entre las emisiones, lo que llamamos emisiones directas, que son las que tienen lugar en las granjas y en los cultivos, de las emisiones indirectas, que no ocurren
ni siquiera en el lugar en donde consumimos el alimento, pero tampoco donde se produce. Por ejemplo, un ejemplo claro son emisiones indirectas, son las que tienen que ver con la producción de, por ejemplo, de piensos para que coman nuestros animales. Esas emisiones ocurren debidas a la deforestación de grandes masas de bosque y ocurren muy lejos de aquí. Me gustaría que también, pues eso, reflexionásemos sobre ese impacto. Cuando hablamos de que la alimentación es responsable de alrededor del 30% de las emisiones globales, estamos incluyendo todas esas emisiones, tanto las directas como las indirectas. Y vemos la definición, si quieres, Valentina. Sí, la estaba compartiendo, pensé que se veía, un segundo, ahora. Trata de resumir en esa definición, pues eso, dieta sostenible. El término sostenible es muy amplio, tan amplio como muchas veces de tan utilizado, lo hemos vaciado de sentido en muchas ocasiones, pero bueno, sostenibilidad, incluyendo la parte más medioambiental del término, pero también pensando en lo social. Por ejemplo, cuando hablaba del tema de la ganadería local y cuando hablamos de la producción y consumo local, también estamos teniendo en cuenta una componente socioeconómica. Desde el punto medioambiental, la sostenibilidad pasaría por los conceptos mitigación del cambio climático, biodiversidad y minimización de la contaminación de agua, suelos y atmósfera, ¿no? Entonces, una dieta sostenible es aquella en donde predominan los platos con una base vegetal, en donde los alimentos utilizados son de cercanía y temporada y en cuya producción se han seguido prácticas de manejo sostenibles y respetuosas con el suelo y con la biodiversidad, minimizando la emisión de gases de efecto invernadero y de contaminantes a las aguas y la atmósfera. Desde el punto de vista del uso de energía, se trata de una dieta en donde se reduce la energía y las emisiones asociadas a dicha energía, que por desgracia hoy sigue siendo en su mayoría en el sistema agroalimentario de origen fósil, empleada para producir, transportar o procesar los alimentos. Así que esto sería. Muchísimas gracias, Alberto. Y muchísimas gracias a todos y a todas los que han podido asistir a esta actividad. Nos quedamos con cinco términos que de alguna manera resumen, bueno, vastamente, digamos, ¿no?, a nivel general, lo que supone un proceso de descarbonización, que si tuviésemos que destacar como puntos comunes, ¿no?, entre todos los términos, es que sin duda alguna el ciudadano o la ciudadana, la ciudadanía en general, tienen un papel fundamental en todo este proceso, tenemos un papel fundamental como ciudadanos y que sin duda alguna hace falta un cambio de modelo económico, un cambio de modelo en nuestras ciudades, un cambio de modelo de cómo nos relacionamos entre nosotros y con los sistemas que nos rodean, ¿no? Así que, bueno, espero que haya sido de interés para todos y para todas. En la feria y específicamente en el stand de Tule podrán encontrar muchísima más información al respecto de cada uno de los términos, ampliándose, digamos, en la línea de investigación de cada uno de los investigadores e investigadoras que participaron en la actividad. Y nada más que agregar, muchísimas gracias a todos y a todas y espero que sigan disfrutando de esta Noche Europea de los Investigadores. Hasta luego.